Les decía hace unos días a una persona, hermanos, ajena a nuestra fe. Somos pobres, pero vivimos como millonarios. Nason Joaquín, quien es apodado como el apóstol de Dios y el ser más bello del universo, junto con su familia y amigos más cercanos, encontraron la mística gallina de los huevos de oro. ¿Y qué es esta gallina que da huevos de oro? Para esta familia de empresarios espirituales, su propia iglesia se convirtió en una fábrica de hacer dinero fácil y rápido. Solo meditemos en lo siguiente. Al ser una organización religiosa no paga impuestos, pero sí recibe grandes cantidades de dinero. En este negocio nada es inversión, pues todos los gastos los paga la feligresía. La alimentación, gastos y gustos del falso apóstol y su familia corren por cuenta de la iglesia. Sus giras, sus autos de lujo, sus costosas y excéntricas propiedades, sus ranchos con animales exóticos, sus aviones privados, sus joyas, sus amantes, todo, absolutamente todo lo paga su feligresía. No podemos ignorar que muchos de estos fieles que sostiene el lujoso modo de vida de la cúpula, están en la pobreza y lejos de recibir una ayuda de sus pastores. Muy por el contrario, son los más pobres los que más ofrendan, diezman y cooperan con su dinero y trabajo, para engrandecer y enriquecer a la familia apostólica, como ellos la llaman. Acompáñanos a meditar sobre esta forma de engaño y explotación que se ha convertido en el modo de vida de vividores y holgazanes chupasangre, disfrazados de ministros de Dios. Es muy grande el cinismo, pues todos sabemos que en la luz del mundo no se le perdonan las ofrendas, diezmos y cooperaciones a nadie, y mucho menos a los pobres, y a los necesitados, pues estos son los más dóciles y obedientes. Basta recordar que los esclavos que salieron a la batalla imaginaria de Naasón deben de ofrendar y pagar su diezmo, aunque no reciban un solo peso de la organización para sustentar su labor de predicación, y sean sus familias las que los mantienen. Como lo dice Malaquías, malditos, ya es maldito, pero ahora con maldición. No, hermanos. Me dijo mi hijo, él está en África. En África no hay una iglesia ya establecida, ni les he dado permiso de trabajar. Al batallón que fue a África les he dicho, dedíquense a la obra. Y me dice mi hijo, papá, nosotros estamos trabajando en la obra, debemos de diezmar de lo que nos mandan los padres. Casi, ¿qué les podrán mandar los papás? Son pobres, tienen sus gastos en su casa. A veces no les mandan ni al mes les mandan algo. Y le digo, enséñale a todos los obreros que diezmen. Hoy en diciembre que fui a Guadalajara, le llevé al varón de Dios los diezmos del batallón. Y yo vi en el varón de Dios como que me quiso decir, no, Samuel. Pero se detuvo, sabiendo que eso es de Dios. Le dije, hermano, aquí le mandan el batallón de África, esa ofrendita y diezmos. Pero se detuvo y lo recibió, sabiendo que es bendición para la iglesia de África. Hermanos, humanamente yo podía decirle a los jóvenes, pues ustedes están entregados a la obra de Dios y ustedes ahí tomen lo que es de... Pero no. Diezmen. Porque el diezmo tiene un dueño. Mateo, ¿verdad? 11 y 19, dice, vino el ojo del hombre que come y bebe y dice, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría
es justificada en sus hijos. ¿Qué era lo que estaban viendo? Era un amor nuevo, ¿verdad? Que jamás se había visto, que jamás había sentido. Incluso para el mundo, ¿verdad? Es imposible decir, pero ¿cómo tú le vas a dar a aquel hombre, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo tú le vas a dar a una persona más de $1,000? ¿Cómo tú le vas a dar a aquella persona si es un hombre normal? Bueno, pero es que ellos no entienden el amor. Ellos no alcanzan a comprender. No tienen el conocimiento de Dios. ¿Cómo van a ellos entender estas cosas? Por eso, hermanos, hay tanto señalamiento, ¿verdad? Al Señor Jesucristo, ¿tú crees que le decían comilón y bebedor? Porque nomás comían su platito, nomás le servían un platito, ahí cerquita, ¿no? ¿Cuánto dinero tenía aquel hombre? ¿Le preparó un platito? Chiquito así, su porción, ¿verdad? La porción, ¿verdad? Chiquita que se le ofrecieron ahí, ¿no? Hermanos, aquel hombre se esmeró. Yo creo que le hizo una fiesta que jamás había hecho, porque no había sentido tanta alegría. Su hermana ha experimentado esto, ¿verdad, hermanos? ¿Le ha tocado la bendición de sentarse a la mesa del varón de Dios? No, no. Por misericordia, hermanos, no porque me lo merezca. Si hay abundancia, hermanos. Hay abundancia en la casa del Señor, hay abundancia de comida, hay abundancia, hermanos, de diferentes bebidas, ¿verdad, hermanos? Que llevan diferentes hermanos, de diferentes cafés de todas las partes del mundo, y le llevan lo mejor al varón de Dios, y el varón de Dios come el manjar porque tú se lo estás dando. No es algo, hermanos, de que él esté pidiendo, exigiendo, no, es porque tú se lo das. Ahora incluso, ¿verdad? Cuando andamos en la gira y llegamos a los lugares humilditos y pobrecitos, aún ahí los hermanos se esmeran. Ay, hermanos, pero yo te lo digo, que con tanto amor lo hicieron esos hermanos. Y en abundancia, hermanos, porque es un amor que el hombre no alcanza a conocer. Es un amor, ¿verdad, hermanos? Diferente. Es un amor especial que solamente es dado por nuestro Dios a nuestros corazones. ¿Qué amor es ese? ¿Qué amor es ese? Naasón Joaquín no solo cambió la doctrina y la estructura religiosa de la luz del mundo, sino que además cambió la estructura económica para poder ser el dueño absoluto de toda la riqueza de la organización religiosa y de esta manera hacer inversiones y transacciones que lo enriquecieran aún más de lo que ya era, convirtiendo a la luz del mundo en una entidad económica altamente lucrativa. De hecho, es una de las religiones más lucrativas actualmente. La luz del mundo es hoy en día la gallina de los huevos de oro para los ministros corruptos. La voracidad de Naasón, su familia y sus ministros, es innegable y reprobable para alguien que dice ser enviado de Dios. Decía una hermana por allá, en una de las iglesias donde el Espíritu de Dios me ha concedido estar. Me hablaba ella, y es una hermana que trabaja todo el día a la orilla de la playa y vende por ahí, hermano, unos burritos y a veces por ahí unas tortillas de harina. Y me decía, la hermana me hablaba y me decía, hermano, mira qué difícil para mí es el diezmar y el ofrendar. Dice, es que vea todo el sacrificio y todo el trabajo que tengo que hacer. Me levanto temprano y empiezo a elaborar los guisos, empiezo a hacer las tortillas a mano. Y empiezo, y decía, hermana, y hablaba del trabajo y del trabajo y del trabajo. Y se quejaba la hermana, dice, para que al final de todo mi trabajo, el sol, la playa, el calor, la temperatura, dice, para que después venga yo a la iglesia y me digan, hermana, tiene que dar ofrenda para esto, hermana, tiene que dar ofrenda para aquello, hermana, su diezmo, que no se le olvide. Decía, es que yo no puedo entenderlo. Yo le pedía la ayuda al Señor y yo le decía a la hermana, mira, hermana, solamente yo quiero que reflexione en algo. Es cierto que la palabra de Dios nos habla y nos dice que Dios nos pide a cada uno de nosotros el diezmo. ¿Sí es así? Sí. Y yo le decía a la hermana, y si la voluntad de Dios hubiese sido al revés, ¿qué hubiese pasado con muchos de nosotros? Que el 90% le tocara a Dios.
y solamente el 10 nos tocara a nosotros. La hermana se agachaba y empezaba a llorar. Y decía, hermano, no lo había visto desde ese punto de vista. Porque si fuéramos agradecidos, ¿cuánto le tocaría a Dios de lo que recibimos nosotros? ¿Qué espera el Espíritu de Dios en ese recibir aquella oportunidad de vida? Que seamos, dice el hermano, agradecidos. Y la gratitud se muestra a través de obras. La gratitud tiene manifestaciones, y esas manifestaciones es el diezmo y es las ofrendas. Acordémonos, pues, hermano, cada uno de nosotros, que en nuestro corazón debe de haber liberalidad. Y me voy a referir a las ofrendas. ¿Hay diferentes ofrendas dentro de la iglesia del Señor? Sí. ¿Cuánto agradeces a nosotros se nos pide un sacrificio? A veces para comprar un terreno, para comprar una casa, para, hermano, para edificar o para seguir, hermano, construyendo. Y a veces el hermano se cansa y se fatiga y dice, hermano, es que va a ser mucho tiempo. Nuestras ofrendas deben de ser todos los días liberales. ¿Cómo deben de ser? Liberales. Yo me encontré con una iglesia, hermano, que a mí me gustó, y hasta el día de hoy yo la sigo admirando por su liberalidad. Y a mí me gustó la mentalidad que ellos se han propuesto hasta el día de hoy. Ellos siempre tienen una meta. Ellos saben cuánto fue la ofrenda que el año pasado depositaron. Y ellos dicen, si nos vuelven a pedir una ofrenda para comprar un terreno, si este año dimos tanto, para la siguiente ofrenda, debe de ir todavía más. Y hermano, es una iglesia que así lo hace en cada una de sus ofrendas. Y se proponen, hermanos, superarse ellos mismos cada vez más y más y más y más. ¿Por qué? Porque en ellos, hermano, su corazón, ¿cómo está? Agradecido. Qué bueno fuera que cada uno de nosotros también tomáramos ese, hermano, esa mentalidad de esos hermanos, y que cada vez que me pidan una ofrenda, siempre dé algo más, un sacrificio más. Que yo diga, si esta vez di tanto, para la siguiente ofrenda ya voy a tener más. El corazón mezquino que estaba pensando, otra ofrenda más, otro gasto más. Y el corazón liberal, ¿qué sacrificio va a hacer para cumplirle el deseo al apóstol de Jesucristo? Ya está esperando el momento para poder decir, varón de Dios, aquí está. Usted no se mortifique, usted no se preocupe, usted diga a dónde, y aquí está lo necesario para que usted no tenga pendiente. ¿O no debería de ser así? ¿O no deberíamos estar ya pensando en eso, hermano? Hay un administrador dentro del nuevo pacto, pero dice el escrito que tenemos todos en nuestras manos, el no diezmar es quitarle lo que nuestro padre en la fe, a lo que nuestro padre en la fe le pertenece. A ver, como que no nos explicamos. El no diezmar es quitarle ¿qué? Lo que a nuestro padre en la fe le pertenece. Y al quitarle a Dios lo que le pertenece, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Tomando algo que no es nuestro. Por ahí una de las hermanas vendió una propiedad y me decía, hermano, fíjese que he vendido mi propiedad y quiero entregar el diezmo. En aquella ocasión pedíamos la oportunidad para que el apóstol de Dios recibiera el diezmo por la cantidad que era. Y hermano, siendo el día, y decía el apóstol de Dios, y volteaba con la hermana, era una pareja de hermanos ya ancianos, y volteó con ambos dos y les dijo, hermano, créanlo, lo que ustedes están poniendo en mis manos, no lo están poniendo en el hombre, dijo, lo están poniendo en las manos de Dios, y el día de mañana esto que ustedes ponen en mis manos lo van a ver reflejado en una hermosa construcción, o bien para lo que Dios a mí me inspire.
cuando uno diezma y cuando uno ofrenda y lo pone en las manos de un varón de Dios, ¿a dónde lo estamos llevando? Al mismo Dios. Pero ¿y si yo le quito? Yo me acuerdo que el hermano Daniel Núñez se paró un primero de diciembre y empezó a hacer la invitación por orden del apóstol de Jesucristo. Dijo el hermano Daniel, la primera ofrenda será empezando el año. Dice hermano, que ya tenías destinado para tus hijos comprarles un juguete, una ropa, un calzado, veles enseñando que ese dinero ahora se va a ir para una casa de oración. Pero yo cuando paso, yo cuando veo aquel templo, yo te soy sincero, yo me acuerdo de mi juguete. Disculpe si lo he molestado, pero usted me dijo, hijo, si tiene algún problema, llame. Por esta razón le he llamado. Quiero tocarle un tema complicado. Sabe que hablar de dinero es un poquito delicado, como el tema aquel que todavía no hemos cerrado. Si quiere ver la hora, ¿por qué en un reloj tan caro? ¿Por qué no va al retiro y siempre está retirado? En el medio del océano, en su jet privado. Me gusta ver la forma en la que Dios lo ha prosperado, pero de ahí a lo vanidoso hay un hilo muy delgado. Nada le quita el sueño, bien está acostado. Cuando hay personas en su iglesia que no han cenado, ¿qué mal se ve usted en delicados pastos, malgastando la plata que al pueblo no da pasto? ¡Apóstol! Sé que usted es un hombre honrado y que si no ha hecho nada al respecto es porque cuenta no se ha dado. Tantas almas se ha ganado que la tratan como un ganado y ni siquiera sabe quién está en su iglesia congregado. ¡Apóstol! Con todo lo que me ha predicado, me veo sin dinero y siento que estoy en pecado. Santidad, prosperidad, ese tema lo han mezclado. ¿Y será que la palabra la habremos manipulado? ¿Será que mi Biblia está dañada? ¿Necesito una más actualizada? Porque busqué el mensaje que usted dio el domingo y por más que busqué y rebusqué, no encontré nada. ¡Apóstol! Hice su afán por verme llorando, en el piso, rodando, temblando, lleno del espíritu y en nuevas lenguas hablando. La unción es suficiente, no me tienen que estar empujando. ¡Apóstol! Aunque tengo un don especial y se pueda ver al ministrar, espero que Dios nos pueda perdonar por las veces que nos tiramos para no quedar mal. Hablar en lengua si se tiene que hablar, para estar en el mover y verse más espiritual, intentando de engañarme sabiendo que sigue igual. Usted puede engañarme a Dios, ¿quién puede engañar? Hello. Apóstol. Hello. Hello. Apóstol. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Tienen el primer puesto en banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas y que la gente los llame rabí. Puedes engañar a cualquier otro, ser el más letrado, preparado, el más docto. Si para Dios no eres aprobado, no eres apóstol, eres impostor. Al que más se le da, más se les será demandado. Muchos quieren la gloria, nadie quiere el peso del llamado. La palabra apóstol quiere decir enviado. Te acuerdas de aquellos que por el evangelio murieron para que este sea propagado. Y murieron arrastrados, murieron azotados, murieron apedreados, murieron decapitados, murieron traspasados, murieron crucificados. Apóstoles 2020 mueren adinerados. Pido perdón si he generalizado, solo hablo de aquellos que de esto se han aprovechado. Jesús le dijo, busquen el reino. Ellos lo buscaron y encontraron un nicho de mercado. Leche, lana, lo han explotado, por lo cual muchos se han apartado, como ovejas sin pastor, descarriados a causa del santo evangelio blasfemado. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Apocalipsis 2:2.